¡Ey! ¿Qué pasa, chulería? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo episodio de Super Smash Bros. Ultimate. Y vamos a continuar con la historia de este juego, ¿vale? Con esta historia aquí de los espíritus y tal, de Lumina, que vimos en el episodio anterior, ¿no? Y ya visteis que nos estuvimos enfrentando a espíritus, nos estuvimos enfrentando a un par de personajes, de hecho. Ya tenemos a dos. Y bueno, pues vamos a ver qué equipo planteamos, ¿no? Para el episodio de hoy. Vale, otro con la Q, joder, otro con la Q, no voy a sacar a Venusaur. Vale, pues no voy a sacar a Venusaur, sacamos a Eevee. Y por aquí de personaje, vamos a coger al aldeano, ¿vale? En vez de hacerlo aleatorio, vamos a coger al aldeano, que es el nuevo personaje, no lo hemos visto aún en acción. Y a ver, aldeano, ¿qué te puedo cambiar a ti? Ah, mira, puedo poner diferentes aldeanos. Vale, puedo poner diferentes aldeanos. Joder, no sé, no me convence ninguno. No me convence ninguno, vamos a dejar al aldeano original, ¿vale? Y después probar a este aldeano. Pues ya iremos viendo un poco más personajes así al azar, ¿no? Vale, bueno, personajes... iremos viendo personajes al azar, digo. Tenemos tres personajes y hemos visto ya los tres después de este combate, ¿no? Vale, nos enfrentamos a Wendy. Y después sale por ahí Trombón. Trombón supongo que será el espíritu. Vale, será el espíritu que podemos ganar en este episodio. Vale, a ver. Vale, meto con el paraguas, tío. A los Robs esto también. Vale. Vale, como salen tres medallas, supongo que habrá que reventar a los tres personajes. Me han tirado, sí, me han tirado, ¿eh? No, y tanto que me han tirado, ¿eh? Vamos a hacer la revancha. Me han tirado, tío. El mapa ese es un poco raro, ¿eh? Pensaba que llegaba más, ¿eh? Pensaba que llegaba más, pero no. Pues nada. Sin problema. Es que no llega más, tío. Es un poco raro el mapa, ¿eh? Es un poco raro. A ver. ¿Cuál es el especial? Vale, el especial es tirar esto, tío. Vale, tirarlo no. Subirme en esto. Me puedo subir en eso, ¿eh? Mirad. ¡Puma! Oye, ni tan mal, ¿eh? Hostias, he tirado una bola ahí de bolos, tío. Adiós. Cuidado, ¿eh? Vale, los Rob esto podrían caer ya, ¿eh? Vale, ahí lo hemos dado, ¿eh? Lo hemos dado bien fuerte ahí. Vale, ahí está. Wendy va afuera. Y a estos les hemos dado, pero no los hemos reventado. Hostia, ¿qué acabo de hacer ahí con los globos? No lo sé. Pero los he metido a estos dos con el paraguas. Y nada, a ese sí, a ese lo acabamos de reventar ahora. Y este, también, ¿no? Ahí está, toma. El aldeano lo revienta, ¿eh? Antes me ha pillado un poco ahí distraído, ¿eh? Trombón, vale, tenemos un espíritu primario. Y además el tipo este, tipo Q, vamos a llamarlo, ¿no? Tipo Q porque no sé qué tipo es. Ataque-defensa. Vimos que era ataque-defensa neutro y el otro no sé qué era. Ya me lo dirán en algún momento. Supongo. En este escenario podrás mirar las vistas de Wii Sports Resort. Vale, sí, ya veremos ese escenario más adelante. Nos quitan aquí la nube de humo. Y podemos ir... ¡Hostias, al circuito! ¿Puedo ir al circuito? Vale. Ahora tenemos dos caminos. Octo Amazona tenemos aquí. Con el espíritu que es de Splatoon, ¿no? Un personaje de estos de Splatoon. Y por aquí tenemos a Lilina. Con el espíritu que no tengo ni idea de quién es, la verdad. Es una chica con el pelo verde. Dos estrellas, este también dos estrellas. Vale, vamos a ir... A ver, el espíritu este es de defensa. El espíritu este es de ataque, vale. Aquí Venusaur podría ser interesante. Vale, está Lilina. Y el espíritu de Palutena. No tengo ni idea de quiénes son, ¿vale? No tengo ni la más remota idea. Conozco a muchos personajes, pero no todos, ¿eh? No soy un super fan aquí de la saga Nintendo. Bueno, de la saga Nintendo de Nintendo. Pero sí que... Me mola Nintendo, pero no soy ahí super fan que me conozco todos los juegos. Vale, tampoco me conozco todos los juegos de Play, ni mucho menos, ¿eh? Vale, aquí ha salido a echarle una mano Roy. Pues Roy, te podrías haber quedado en tu casa, ¿sabes? ¡Boom! Lo hemos metido ahí con eso. Vale. ¿Puedo tirar esto? Vale, ya está. ¡Muere! ¡Ojo! Creo que se ha explotado con una mina que había, ¿eh? Con una mina que he puesto. Vale, no estoy seguro, da igual. Vamos a tirarle esto. Ahí está. Está a 98%, ¿eh? Lo tenemos casi hecho. La bola esa de bolos... Tío, espérate que me va a dar ahora... Si solo te vas a dedicar a hacer eso, vas mal, ¿eh?
Vas mal, en serio. Vas mal, eh. Ahí está, pum. Uf. Madre mía, tío, el aldeano está fuerte, eh. Vale, desbloqueamos a Lilin, eh. Otro personaje primario, vale. Otro espíritu primario, perdón. Y tenemos a Eevee que sube al 46, por cierto. Decía lo de poner esto porque teníamos a Venusaur y he dejado a Eevee. Disculpadme el fail. Bueno, seguimos por aquí, por este camino. Realmente da igual, ¿no? Yo diría que da igual, realmente. Vale, creo que es ahí arriba donde empezábamos. Vamos a hacer una cosa y vamos a cambiar de luchador, ¿no? Vamos a cambiarle de luchador. Vamos a ver las skins de Mario porque no las he visto, ¿eh? Vimos las de Kirby, vimos las del aldeano. Pero las de Mario no las hemos visto. Vale, tenemos este. No sé qué es. Quizá... Es que parece de Estados Unidos, ¿no? Este Mario. No sé, este azul, tenemos aquí negro. Tenemos aquí un Mario con la ropa de Luigi. Un Mario con la ropa de Waluigi, ¿no? Realmente. Este que, quitándole el casco, podría ser Wario. Y este que es... hostias, este es Super Mario Odyssey, ¿no? No he jugado Super Mario Odyssey, pero sí que he visto vídeos de Super Mario Odyssey. Y bueno, pues es un juego de Mario, sin más, ¿no? No, yo tampoco soy super fan aquí de los juegos de Mario. Vale. Podemos ir... Es que tenemos ahora mismo muchos caminos, ¿eh? Podemos ir por el circuito. Vale, porque el circuito lo tenemos abierto. Podemos venir por aquí. Y aquí mismo, pues tenemos varios caminos también, como veis. Vale, ¿esto qué es? Profesor Chops. De verdad, no conozco a estos personajes, tío. Snake Man. Bueno, esto es Snake. Vale, sí. Esto es Snake, ¿vale? Esto sí lo conozco. Dentro de lo que cabe. Vale, tenemos aquí a los nuevos. Los tenemos a nivel 1 de momento. Y este es verde. Si es verde, yo con este le meto, ¿no? Con el rojo. Vale, sí, efectivamente con el rojo le meto. Podemos guardar los sets. De momento no voy a guardar nada. Pero tenemos ahí la posibilidad de guardarlo. Vale, aquí por cierto teníamos uno de estos. Un guardián... Bueno, tenemos a guardián. Que es un espíritu de apoyo. Tiene resistencia a armas. Quizá resistencia a armas es más útil que Pikachu. Vale, vale, vale. Pero guardián ocupa dos. Guardián ocupa dos huecos. Vale, igualmente vamos a ponernos a guardián, ¿vale? Pues esta combinación lo vamos a poner. No sé cómo va a salir. No sé cómo va a salir. Vale, nos enfrentamos a Snake. Con el espíritu de Snake Man, ¿no? Sí, efectivamente. Pues aquí tenemos a Snake. Snake, ¿qué pasa, crack? A ver, supongo que los ataques de Mario no cambian, ¿no? Aunque le haya cambiado la apariencia. Hostias, me está reventando Snake, ¿eh? A ver, de momento me mola más el aldeano que Mario, ¿eh? Es una realidad, ¿eh? Hostias, me están calentando muchísimo, ¿eh? Estoy a 46, ¿eh? Estoy bastante mal, ¿eh? Vale, 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 vale. A ver, ¿esto qué hace? Esto lo que hace es ir dando vueltas. Vale, vale, vale. Tengo que aguantarles como sea, ¿eh? Tengo que aguantarles como sea porque... Me quedan 30. Me quedan 30 solo. Y a ellos solo les queda... Le queda menos un 1%, tío. Vale, les he dado a los dos. Les he dado a los dos y los he reventado. Madre mía, ¿eh? Me había quedado un 30, tío. Estos son interesantes, estos... este tipo de combates, ¿no? En el que tienes una vida y te la van quitando, ¿vale? No tienes que echarte fuera del mapa, sino que tiene que quitarte esa vida. Es interesante, ¿eh? Es interesante, ¿vale? Bien. Conseguimos el espíritu de Snake Man. Que no tengo ni idea de qué es, pero supongo que tendrá alguna relación con Snake. Y seguimos. Nos abren aquí otro camino más. Vale, podríamos seguir por aquí ahora. Podríamos seguir por aquí, podríamos coger el barquito este. A ver. Obstáculos que cierran el paso. Para avanzar por ciertos caminos, quizá necesites la ayuda de un espíritu para superar el obstáculo correspondiente. Si supieras pilotar la barca, podrías atravesar el lago. Me está diciendo que no puedo pilotar la barca. Sí, es lo que me está queriendo decir. Aquí tenemos esto de Profesor Chops. Aquí tenemos a Raffy Raven. Ni idea. Mira, este tiene espíritu de Donkey. Si tiene espíritu de Donkey Kong. Vale, pues vamos a por él, ¿no? O es al revés, ¿no? Es al revés, tío. Nunca me entero. Me voy a enfrentar a Donkey Kong con el espíritu de Profesor Chops, que no tengo ni idea de quién es.
No sé si Profesor Tops tendrá algo que ver con Donkey Kong, la verdad. Pero venga, vamos a enfrentarnos a Donkey Kong con la skin... skin blanca. Bueno, nosotros también venimos de blanco con el traje este. A ver, Donkey, ¿qué haces? Se ha tirado el plátano. A ver, Donkey. A ver, Donkey, que... Nos está generando aquí un problema, ¿eh? Donkey nos está generando aquí un problema, ¿eh? Donkey, ¿podrías dejar de tirarme plátanos? Nada, Donkey Kong está pesado Donkey Kong, ¿eh? Vale, ahí te hemos calentado, ¿eh? Ahí te hemos calentado. Oye, ¿solo salen plátanos, tío? Solo salen plátanos, tío. Pues nada, pues si solo salen plátanos, solo salen plátanos. Vale. Vale, no sé cómo me ha dado, no me lo preguntéis. Vale. Con los plátanos realmente resbalo, pero no pasa nada, ¿no? ¿Por qué? Vale, no me preguntéis cómo me he salvado, ¿vale? No me preguntéis cómo me he salvado. No sé por qué estaba ahí con la manguera y no he tirado agua. No me lo preguntéis. Oye, este mapa es... Es chungo. Me revienta, ¿eh? ¡Adiós! Me reventó. Me he reventado, ¿eh? No es tan fácil, tío. No es tan fácil como puede parecer, ¿eh? Me está costando bastante adaptarme. Vale, supongo que... Bueno, después de este episodio seguramente... Esto lo estoy grabando justo después del anterior, ¿vale? Seguramente después de este pues haga una pausa importante para... Para jugar yo por mi cuenta. ¡Hostias! ¡No! Casi me caigo. Para jugar yo por mi cuenta y practicar un poco, ¿eh? Y practicar sobre todo con los personajes que ahora mismo tengo desbloqueados. Que ya habéis visto que son tres. De momento Mario es el que menos me está gustando, ¿eh? Tengo que decirlo. Igual es que yo no sé manejarlo, no sé, pero... Es el que menos me está gustando Mario, la verdad. Por cierto, todavía no hemos cargado ni un Smash, ¿eh? Cosa que me sorprende bastante. ¿Tan difícil es de cargar el Smash, tío? No sé. No tengo ni idea. ¡Uf! Ahí te he metido una buena, ¿eh, Donkey? ¡Crack! A ver, estoy callado, tío. Es que me quedo callado porque estoy concentrado, tío, con esta mierda. ¿Se ha caído solo? No se ha caído solo. A ver, Mario. Os juro que le estaba dando, tío. ¿Por qué no ha subido, tío? Le estaba dando para que subiese, para que hiciese el... El lanzamiento es el que hace para arriba, ¿no? Que golpea como con monedas. Tío, Donkey Kong estaba con 120 o 130%. Nosotros estábamos con 70 solo. Y me ha reventado, tío, no entiendo. Vale, es complicado, ¿eh? Es complicado, tío. No me gusta nada Mario, tío. Y mira que antes lo estábamos haciendo bien. Estaba Donkey a 130 o por ahí. Lo teníamos bastante tocado y tal, pero... Igualmente no me convence. No me convence Mario, tío. Prefiero al aldeano, prefiero a otro. Es que... Me parecen bastante más efectivos los ataques que tienen los otros, tío. Es que el especial de Mario, cuando lo haces así para el lado, te tira la capa esta que ya me tiras. Esto no hace daño apenas. Cuando el aldeano ya habéis visto que te mete... A ver, igual es que yo lo de la capa no lo he hecho bien. No lo veo claro. La verdad, prefiero mucho más los ataques de Kirby o del aldeano. El aldeano te saca... Te saca el... ¿Cómo se llama eso, tío? Uf, no me va a salir ahora cómo se llama esa mierda, ¿sabes? Uf, me he quedado al límite. Está calentando, tío, que está calentando el puño. ¿Estás calentando el puño o qué? Pues calienta el puño. Tiene el Smash, ¿eh? Tiene el Smash, tenemos un problema. Tenemos un problema. Hostias. Le he esquivado el Smash y menos mal, ¿eh? Vale, tengo el Smash. Tengo el Smash. No me revientes. No me revientes, que quiero tirarle el Smash. No, pero que quiero hacerlo. Que quiero hacerlo. ¿Cómo se hace el Smash? Creo que le...
Creo que no lo he hecho el Smash. No lo tengo claro. Hemos conseguido al profesor Chops, ¿vale? Voy a quitarme a Mario ya. Ponía el Smash que era al R. Estaba pulsando el R, estaba apretando el R. Y no me hacía nada. No sé, la verdad. ¿Tenemos aquí un cofre? Puntos de espíritu, 500 puntos. Hostia, pues PS al final si son puntos de espíritu. Pues yo pensaba que no. Yo pensaba que no. Y finalmente sí es. Me voy a poner al aldeano, yo creo, tío. El aldeano me ha volado muchísimo, tío. El aldeano me ha molado muchísimo. Lo que pasa es que no me gustan las skins, tío. Las skins que tiene no me gustan nada, tío. No me gustan nada, tío, las skins que tiene el aldeano. ¿Y Kirby? ¿Qué skins tiene? Bueno, las skins de Kirby ya las conocemos. Bueno, son Kirby de colores, sin más. Vamos a poner... venga, vamos a dejar a Kirby. Es que Kirby es un personaje que está bastante roto. A mi parecer, el juego de Wii está bastante roto y supongo que aquí también lo estará, ¿no? Ya hemos visto que los ataques son muy similares. Vale, vamos a ir por aquí y después veis ahí que hay una barrera. Vale, Rey de Dede XXL. ¿Vale? Tiene defensa. Así que nos vamos a poner un espíritu. Que puede ser este de aquí, de Trombone o de Snake Man. Vamos a poner a este. Que tiene tres ranuras. Tres ranuras que nos permite poner al guardián y a otro más. Este pone energía arriba. Aumenta la energía inicial en los combates por energía. Claro, pero es que yo no sé si esto es un combate por energía o no. ¿Dónde puedo mirar eso? Condiciones, el rival será gigante. ¿Se puede mirar eso en algún lado realmente? No parece, ¿no? Raffy Raven, como se llama, que es de... ¿cómo se llama? Que es de la serie Yoshi, pone ahí. Vale, muy bien. Vamos a quitarnos a este porque me da a mí que no nos va a servir de nada. Y vamos a ponernos a Estela. Vale, vamos a por este. Vamos a por este Rey de XXL. Que tiene como espíritu a Raffy Raven. Vale. Esto va a ser una locura, ¿no? Vale, Rey de Dede y Kirby creo que son de la misma... Sí. ¿Veis ahí? Al lado de los personajes, veis que sale una estrella al lado de Kirby y sale una estrella al lado de Rey de Dede. Hostia, qué fácil, ¿no? Te has puesto muy cerca del filo, Rey de Dede, crack. Vale, pues tenemos a Raffy Raven. Que ponía algo de anticaídas. Vamos a investigar eso. Porque eso de anticaídas, ¿qué es exactamente? No lo sé, no lo sé. Vamos a mirarlo. A ver, eso de las caídas, a ver. Gestionar... no, aquí en la formación. ¿Qué es eso de las caídas? Vamos a mirarlo porque puede ser interesante, ¿eh? Tenemos que evita que te caigas debido a seísmos, mondas de plátano, etc. Podríamos ponerlo, ¿eh? Parece interesante. Vale. Con esto vamos a irnos al mapa de nuevo y vamos a ver que esto está cerrado, ¿no? Vale, esto está cerrado, por aquí no podemos continuar. Vale, de momento por aquí, por este lado, lo hemos visto todo. Hemos visto la parte de esta del barco que parece que de momento... A ver, vamos a ir otra vez, pero de momento parece que no puedo usar. Vale, no sé pilotar la barca. Vale, pues vamos a ir por aquí, donde hay varios espíritus seguidos, ¿eh? Hay bastantes. Por el otro lado ya no había nada más que ver, ¿no? A ver, por el otro lado... Ah, bueno, por el otro lado podemos venir por aquí. Y tenemos a Miltank. Tenemos a Miltank y a Jigglypuff. Tenemos a Jigglypuff y a Miltank como espíritu. Vale. Este tiene ataque, así que habrá que ponerse algo de defensa. Habrá que ponerse algo de defensa, que es Venusaur. Sin pensarlo, vaya. El problema de Venusaur es que veis que de apoyo solo puedo poner dos y no tres. Pero bueno, tampoco nos vamos aquí a preocupar demasiado. Vale, pues tenemos a Jigglypuff, creo, que era. Sí, nos enfrentamos aquí a Jigglypuff, que tiene el espíritu de Miltank. Bueno, parece que los espíritus son de personajes que no tienen... bueno, que no aparecen en el juego, ¿no? Personajes completamente secundarios, ya me diréis, Miltank, bueno, un espíritu de Miltank. Al final Venusaur sí que es un... El de Venusaur, por ejemplo, sí que es un espíritu importante, ¿no? Porque Venusaur bien no está en el juego como personaje único, pero... Joder, si está el entrenador Pokémon, ¿no? Y realmente creo que con el entrenador Pokémon te puedes poner solo a Venusaur. Bueno, Jigglypuff este se ha puesto muy pesado y lo hemos calentado rápido. Aquí tenemos a Miltank, caída meteórica. Bueno, no voy a mirar ahora lo que hace caída meteórica porque ahora mismo tenemos a Venusaur y Venusaur... Ya sabéis que solo admite dos más. Fuerza y recompensas. Utilizar sets con los espíritus más fuertes es una táctica muy sabia. Sin embargo, si ganas combates empleando un set débil... obtendrás más recompensas. Ah, mira. Pulsa el botón Y para elegir automáticamente espíritus sugeridos por la consola con las características y habilidades más adecuadas para cada situación. Vale.
Vale, es interesante eso de que nos dan más experiencia, ¿eh? Quizá deberíamos hacerlo. Quizá deberíamos hacerlo. ¿Podemos venir a esta casa? Maestro. ¿Qué es eso de maestro? Vale, tenemos a Ana, de la serie Fire Emblem. Con el espíritu de Lucina. O al revés. Es probable que sea al revés. Reglas, armas arriba. Las armas por golpear son más fuertes. Vale. Y los objetos que hay, tipo arma blanca. Vale. El rival atraerá los objetos cercanos. Vale, me parece maravilloso eso. Me parece maravilloso. Vale, aquí no nos podemos poner un tipo débil porque al fin y al cabo es neutro. El neutro no va con nada. Así que sin más, nos vamos a ir a por esta. Nos vamos a ir a por Ana, ¿no? Bueno, Lucina con el espíritu de Ana, que ponía maestro. No sé qué quiere decir eso, la verdad. Vale, a ver. Estamos aquí, no sé dónde estamos, la verdad. No sé qué juego es esto. De hecho, no me he estado fijando demasiado, en los escenarios. Vale. ¿No lo he echado fuera, en serio? Pues ha tenido que estar a punto, ha tenido que estar a punto porque estaba ahí, cerca del límite. Vale, vamos a pillar una espada esta, ¿no? ¿O qué? A ver, ¿desde dónde me estás dando, crack? Toma, sigue dándome desde lejos, anda. Vale, vamos a pillar una espada de estas que creo que se extiende más, Vale, a ver. ¡Uf! Ahí le hemos encantado bien. Hemos encantado bien a Lucina. Y vamos a conseguir un espíritu maestro. No sé cuál es la diferencia de un espíritu maestro con un espíritu normal. Pero ahí lo tenemos. Hemos conseguido ya varias esferas de habilidad. Quizás es momento de entrar al árbol de habilidades y ver si podemos poner algo. Ya está disponible la actividad de este espíritu Ana. Vale, ¿qué es esto? Vale, es una tienda. Vale, es una tienda. Vale. Canjea los puntos de espíritu que acumules para comprar nuevos objetos y espíritus. Quizá encuentres algún tollo. Vale, vamos a mirar. Vale, tenemos esto, 10% de descuento en este espíritu primario. Minerva. Tenemos aquí 5 esferas de habilidad por 400 puntos de espíritu. Tenemos aquí otro espíritu primario y aquí un espíritu de apoyo. No sé, de momento no voy a comprar nada. Vale, de momento nos vamos a quedar como estamos. Quizá hay algo interesante ahí, no lo sé, no termino de tenerlo claro. Vale, con el árbol de habilidades podemos poner aquí daño a escudos. Aumenta el daño infligido al escudo del rival. Eso estaría bien, tío, para cuando se cubren. Vamos a aumentar esta habilidad. Vale, pues ahí tenemos esa habilidad ya. Y nos vamos con lo siguiente. Que bueno, puede ser Fiora, o podemos venir por aquí a formatado. Formatado. Este es como el topo ese que había en... ¿cómo era? Reseteado, puede ser. No sé cómo se llamaba exactamente cuando apagaba sin guardar en el Animal Crossing. Y este formatado, pues supongo que será algún pariente, ¿no? De ese. Vale, este es nivel 3, Fiora. Venga, vamos a enfrentarnos a Fiora. Vale, vamos a enfrentarnos realmente a Lucina. Y vamos a conseguir el espíritu de Fiora, que es de Xenoblade Chronicles. Vale, es neutro. No, es de defensa. Vale, es decir, si es de defensa yo me pongo ataque. Estoy con un tipo débil, ¿no? Y si con un tipo débil gano, me van a dar más experiencia, ¿no? Será menos resistente tras un tiempo, dice ahí. Capacidad defensiva baja. ¿Tienes desventaja en el triángulo de atributos? ¿Quieres luchar de todos modos? Sí. Vamos a luchar con desventaja, ¿vale? A ver qué... A ver hasta cuánto de real es eso de que nos dan más objetos y más todo, ¿no? Venga. Vale, son 2 contra 1, cuidado. Cuidado. Aquí te hacemos la guarra, tío. A ver, yo con Kirby podría pasarme el combate entero haciendo esto. Vale, mi capacidad defensiva baja. Hostias, estoy ya en un 49, Vale. Hostias. Me meten bastante, Ah, vale, que solo es por un tiempo. Vale, yo pensaba que se iba a mantener todo el combate. Vale, me van a reventar, Me va a reventar, sí, vamos a hacer la revancha. Yo pensaba que se iba a mantener ya así siempre, pero no, se recupera. Se recupera eso, es decir, que durante el tiempo que tenga la capacidad defensiva baja, tengo que intentar...
Tengo que intentar esquivar todo lo que pueda. Vale, vamos a ir reventando con Kirby. Uf. Es que me meten muchísimo, ¿eh? Se nota mucho lo de la debilidad, ¿eh? ¡Hostias! ¡Hostias, tío! Vale, ahí les hemos metido un poco. ¿Cómo puede ser que estoy así, convertido en roca de esas y me están reventando, tío? Vale. He pillado la espada. ¡Uf! Se nota que ha bajado otra vez la capacidad defensiva, ¿eh? Estoy a 100%, tío. Es que estoy a 100%, tío, no les he metido nada. Le he metido 43% a uno y ya está, tío. Vale, he hecho eso sin querer, ¿eh? He hecho eso sin querer. Vamos a cambiar la formación, ¿vale? Vamos a poner aquí. Quizá no hace falta poner un espíritu que vaya a favor, pero bueno, vamos a poner un espíritu que vaya a favor. Y así intentamos asegurar un poco el combate. ¿Qué hace Miltank? Muévete hacia abajo en el aire para caer más rápido y dañar al rival. Vale, vamos a ponernos esto de Miltank. Ah, que ocupa dos. Vale, pues vamos a poner eso y anticaídas. Vale, creo que puede ser interesante. Y después quizá Kirby no es el mejor, quizá podríamos haber puesto al aldeano. Pero bueno, vamos a dejar a Kirby. Aunque estos dos espadastines son bastante pesados, ¿eh? Son bastante pesados, ¿eh? Son bastante pesados, pero estoy seguro de que ahora no me van a hacer el mismo daño que antes. O sí, quizá sí. ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Es chungo esto, eh! ¡Es chungo esto! Soy torpe... Igual es que soy malísimo, ¿vale? Puede que sea eso. Pero es chungo, para mí ahora mismo es bastante complicado esta mierda, tío. Mete muchísimo, tío. Cuando baja lo de la capacidad defensiva, es que es brutal, tío. Es que mira, tienen más alcance de yo. Con Kirby tengo que pegar de cerca y estos solo me meten desde lejos, tío, todo el rato. Quizá lo mejor es el aldeano, vuelvo a repetir. Lo he dicho antes. Porque el especial del aldeano es bastante bueno, el especial del aldeano. Es que mirad, es que no los he tocado, eh. También te digo que sean dos contra uno es un poco injusto, ¿no? Uf, es que me meten muchísimo, tío. Me meten muchísimo, tío. Y encima ya no les hago nada, tío. Que no puedo, tío, no puedo. Es imposible. Es imposible. Vamos a ponernos al aldeano, ¿vale? Que creo que puede ser un luchador más interesante para este combate. Mario es que no me... Mario no me da ninguna confianza. Mario al final es también un personaje de melee, ¿no? Que tiene que luchar de cerca como Kirby. Y si tengo que quedarme con uno, me quedo con Kirby, ¿no? Uf, vamos a ver qué... Vamos a ver esto, ¿eh? Vamos a ver esto porque es complicado, ¿eh? Además, lo de la capacidad defensiva y tal es algo que no me mola nada. Vale, ¿veis? Con el aldeano tenemos esto. Yo le voy tirando esto. Yo le voy tirando esto. Que ataque desde lejos. Casi me caigo. Vale. Lo más importante ahora que tengo la capacidad defensiva baja es esquivar. Y es algo que con Kirby me estaba costando bastante. Y con el aldeano he conseguido hacer. Me ha golpeado tanto. Joder, tío. Me han tenido que golpear cuando ya estaba a punto de acabar esa mierda, tío. Joder, y esto estamos hablando de 3 estrellas. Supongo que habrá más dificultad que 3 estrellas. Vale, es que me esquivan esto todo el rato. Vale. Nos salvamos con eso. ¿Cómo mierda se hace? ¿Cómo mierda se hace el Smash? ¡Me han matado! ¿Cómo se hace el Smash? No voy a continuar. Voy a salir de aquí porque ahora mismo no sé si es que yo tengo que mejorar, si tengo que subir algún espíritu de nivel o algo. Pero es chunguísimo, ¿eh? Es chunguísimo ese combate. Vámonos a por formatado, ¿vale? Formatado. Bueno, nos enfrentamos a Luigi. Es que mirad el poder, ¿eh? Mirad el poder. Tiene 3200 de defensa este. A ver, ¿este cuánto tenía?
Mirad el poder, 9300 y yo tengo 2163. Tengo que subir a este personaje, ¿vale? A este espíritu, perdón, tengo que subirlo de nivel, ¿eh? Tengo que subirlo de nivel muchísimo, ¿eh? Está a nivel 12 ahora mismo, y tiene 2163 de poder. Tiene 9000 el otro, que tiene más de 4 veces más, claro. Así es normal que me estén reventando de esa forma. De hecho, Luigi tiene más, este de Luigi tiene más, pero son... ¡Hostias! ¡Hostias! ¿Qué me estás contando? Esto es una broma. ¿Qué se supone que le tengo que hacer yo a Luigi? Ah, que se le acaba. Vale, se le acaba. Se le ha acabado, pero claro, cuando se le ha acabado ya me ha reventado bastante. Para cuando se le ha acabado me ha reventado ya demasiado. Vale. Esto es el Animal Crossing, ¿no? Sí, sí, sí. Esto es Animal Crossing a este nivel. Bueno, a este mapa. Vale, 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 vale. Lo estamos calentando ahora un poco. Vale, 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 vale. Hostia, que te caes, aldeano. Aldeano, que te... Aldeano, no, que te caes. Vale, vamos. Vamos a subir aquí un momento. Uf, está complicado el tema, ¿eh? Vamos a soltar la flor. Vale, 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 vale. No, 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 pero... ¿Por qué caes, tío? ¿Por qué caes si no te...? Se ha caído, se ha caído. Vale, a ver, la clave es esquivar a Luigi en los primeros minutos, ¿vale? Cosa que... Es que no sé, es que he visto que duraba demasiado, he intentado meterle el ataque este y no... Habéis visto que no le estaba dando. Hay que esquivar a Luigi. Adiós, me tiene que dar, tío. Uf. Joder, tío. Joder, tío, me ha dado ahora todo, de verdad. Me ha dado todo, me ha pillado en el aire. Me ha quitado los globos cuando estaba volando. Vaya tela, Luigi, crack. Vaya, vaya tela, tío. Vamos a hacerlo otra vez, hay que esquivar a Luigi. Vale, 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 vale. De momento no me ha golpeado. Hostias, le caigo justo encima, ¿sabes? No, 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 si es que el juego sabe hacerlo perfecto. Oye, tío. Creo que antes me había quitado más, ¿eh? Creo que antes me había quitado más que ahora. Oye, el aldeano, ¿qué pasa? ¿Por qué se cae tanto, tío? ¿Por qué se cae cada vez que cojo un objeto o algo? Vale, a ver. Estamos ya más o menos fuerzas igualadas, ¿eh? Bueno, más o menos. Tiene el doble... Tengo yo el doble de daño recibido, pero bueno. Mira, mira, mira. Si se come este... Si se come este, mira. Ya ha recibido más daño Luigi que yo, ¿eh? Ya ha recibido más daño Luigi que yo. Oye, tío. ¿Qué son esos ataques? Que estoy con 60 y pico. Estoy con 60 y pico y me revienta, ¿en serio? Hostias. Voy a empezar a flamear mucho, ¿eh? No, no, voy a empezar a flamear bastante. Estoy con 60 y pico y me revienta, ¿de verdad? Sí, sí, venga, échame, ¿sabes? ¿Cómo esquivo eso? ¿Cómo se supone que tengo que esquivar eso? ¿Cómo se supone que tengo que esquivar yo eso? Es que ya estoy... Es que creo que he recibido ahora más daño que antes. Y mira que antes me ha dado una buena, ¿eh? Bueno, no, realmente no me ha dado ninguna buena. Me ha dado una buena ahora. Es que antes no me he hecho nada. Antes tenía yo poco daño recibido para haber muerto realmente, ¿eh? Eso con el globito no podría caerme a mí aquí al lado, ¿no? No, ¿verdad? ¿Para qué? Luigi. Luigi, estás pesado, ¿eh? Luigi, estás pesado. Venga, te llevas eso. Eso te lo comes, ¿eh? Eso te lo comes. Vale, vamos. Vamos. Ahí está. Vale, se lleva eso. A ver, a ver. Trae esto para acá. No, no quiero el plátano, tío. ¿Qué eres de verdad que quiero el plátano? ¡No! Con 87%, Luigi.
Bueno, lo único bueno de esto es que voy subiendo el espíritu, ¿vale? Lo último que vamos a hacer en el episodio de hoy es ganar a Luigi, ¿vale? No voy a acabar el episodio sin ganar a Luigi. Ya os aviso, ¿eh? Dure lo que dure el episodio, no voy a acabar sin ganar a Luigi. Vale, a ver, Luigi. Vale, de momento esquivamos bien a Luigi. ¿Qué pasa? ¿Que no había recargado o qué? ¡Puf! Joder, tío. Vale, me ha dado solo dos, ¿eh? Me ha dado solo dos. Hostia, ¿con qué me está dando? ¿Pero con qué me está dando, tío? ¿Con qué me ha hecho tanto daño ahora de repente, tío? A ver. A ver, Luigi, Luigi mío. Luigi mío, ¿por qué estás tan roto, tío? Está bastante roto, ¿eh? El juego como que te lo pone muy difícil, ¿no? Joder, que esto es de dos estrellas, tío. Me parece aquí que me está reventando. ¡No! Oye, tío, eso no, tío. Es que cuando se cae de... Si se cae del... De la mierda esa que tira, tío. Después, como que cae y no puede tirar después los globitos. Pues no termino de entender eso, porque es así. Venga ya, ¿en serio me ha dado? Oye, ¿por qué he perdido dos globos? Bueno, me ha dado dos golpes. Vale, puedo tirar esto sin subirme encima, ya. Lo sé perfectamente, ¿vale? Pero no sé, pensaba que conmigo encima... Bueno, conmigo encima al final podía quedar cerca de Luigi y que me pegase. Y pegarle yo a él, no que me pegase él. Vale. Ha atravesado eso a Luigi, ¿eh? ¿Lo habéis visto? ¿Habéis visto cómo eso ha atravesado a Luigi? No, 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 tío. No, no, es que paso. Le acabo de dar la revancha, quería darle a cambiar de personaje. No he cambiado de personaje, he vuelto a darle con el aldeano. Y he vuelto a matarme yo solo con esa mierda de ataque. Cayéndome. Ah, vale, puedo darle, ¿eh? Claro, puedo darle. Puedo darle, pero puede darme a mí también. Y me da bastante más fuerte. Hostias, tío. Oyes. Le dura demasiado eso. No sé qué personaje cambiar. Quizá para este combate lo que más nos conviene es tener a Kirby. Quizá lo que más nos conviene es tener a Kirby. No lo sé, quizá lo que más nos conviene es aprender a jugar. Quizá lo que más nos conviene es aprender a jugar, ¿eh? Quizá. Quizá lo que más nos conviene es subir a los espíritus, porque si no, nos cuesta bastante. Pues quizá. A ver, he intentado. Vale, con esto puedo darle a Luigi, ¿eh? Venga ya, tío, me ha dado. Vale, he intentado absorber a Luigi. Hemos visto que no puedo. Pero sí puedo hacerle esto todo el rato. Y ahora acaba. Acaba el martillo. Y está Luigi más tocado que yo. Pues quizá la clave era ponerse a Kirby y ya está, tío. Dejarse de tonterías. Porque esto con Kirby es que, mirad. Esto con Kirby es otra cosa, ¿eh? Uf, casi lo engancho. Si lo llevo a enganchar lo reviento, ¿eh? Porque está ya a 95. Sí, sí, carga, carga. No, espérate. Espérate, ¿sabes? Que todavía me la lía. No, espérate, ¿sabes? Que lo teníamos hecho. Está en un 101% Luigi. Y todavía me revienta. A ver. Luigi, ahí te vas ya para tu casa. Luigi, que estabas muy pesado. Te vas ya para tu casa. Formatado. Lo tenemos desbloqueado, ¿vale? Desbloqueamos un nuevo espíritu. Y por fin ganamos a Luigi. No sé cuántos intentos he hecho. ¿Seis? ¿Siete intentos? No lo sé. Pero lo que sí sé es que por aquí lo vamos a dejar, ¿vale? En cuanto volvamos al mapa, vamos a ver si hay algún tutorial, si hay algo. Y si no, lo dejamos. Vale, pues no hay nada más.
Así que por aquí lo vamos a dejar. Espero que os haya gustado este episodio de Super Smash Bros. Ultimate. Me está costando bastante adaptarme al juego. Seguramente después de este episodio voy a parar, voy a entrenar, voy a jugar yo por mi cuenta para aprender un poco más, mejorar en el juego simplemente. Y nada más, espero que os haya gustado este episodio. Sabéis que si es así podéis dejar un like y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós. Sola no estás.